para todos, la verdad que muy contento. Es uno de los días que uno más disfruta, ¿no es cierto? A pesar de que no hay sol, son los días que son lindos en la gestión. La verdad que tengo que agradecer al equipo de trabajo, a todo, porque por más que haya áreas que no tienen que ver con obras públicas, siempre se va compenetrando, porque a veces darle prioridad a un área significa postergar otra cosa. Pero bueno, en este caso, obras públicas, a la cabeza de Franco Valdano, con Juan Alberto Bochero, con Marianela Vitti, con César Cáceres, la verdad que tenemos un equipo en obras públicas de lujo y que le han puesto todas las pilas acá adentro, en esta plazoleta, en esta remodelación. Ha quedado muy bonita, no sé si han pasado de noche con las luces, si bien estaba cercada y cerrada, pero ha quedado muy, muy linda. Ojalá que lo podamos disfrutar todos los parejenses, pero por sobre todas las cosas, lo que decíamos antes, cuidémosla, por favor, cuidémosla, que es de todos, es un espacio público, lo usan los chicos, tienen juegos inclusivos, que esa era la otra condición que poníamos. A medida que vayamos restaurando lugares, van a ser con juegos para chicos con discapacidad. Entonces, creo que es una acertada medida. Marianela tuvo allá por el mes de marzo la idea de restaurarla, y cuando decimos eso, es un terreno que no es nuestro, es propiedad de la familia de Adriana Rosso y Fernando Garnero. Estar atentos a mirar lo histórico, porque eso, si no miraban los papeles, la gente dice, bueno, la plaza del pueblo, la plaza del centro. No, bueno, pero es un terreno privado y realmente la familia toda la vida lo ha puesto a disposición. En la medida que no aparezca un proyecto privado acá, se usa como plazoleta, así está destinado en el convenio que hemos firmado, porque lo quisimos reglamentar en un papel, así que agradecerle a la familia por esta predisposición, y también agradecerle especialmente a todos los empleados municipales que participaron, trabajaron, se quedaron fin de semana trabajando, y al grupo de Estrella Amarilla, que desinteresadamente se ofreció, ¿no? Se ofrecieron ellos a colaborar y a trabajar en este proyecto en pos de la comunidad. Así que un agradecimiento eterno a todos los que esto lo hicieron posible. Marianela, bueno, a ver, en la idea original, ¿cuánto cambió en el trayecto de ejecución? ¿Ya lo pensado se pudo ejecutar tal cual? Sí, tal cual. Realmente es una gran satisfacción poder llegar y cumplir con todo lo que uno tenía en mente. Desde la idea inicial siempre van surgiendo cosas que mirás la pared y decís, uy, esto queda muy apagado, si lo dejamos blanco, vamos a darle color, y bueno, cositas van surgiendo, pero la idea inicial, gracias a Dios, llegamos a hacer todo lo que teníamos pensado. Contrarreloj, porque el tiempo jugó una mala pasada. El intendente puso fecha de inauguración y había que llegar a esa fecha. Sí, la verdad que cuando lo planteamos la fecha de inauguración teníamos mucho tiempo y dijimos, sí, llegamos. Y resulta que nos tocó 20 días de lluvia, que algo fuimos haciendo, pero no nos atrasó. Y bueno, y hoy también el día no está como hubiésemos querido y como lo hubiésemos previsto, pero bueno, lo quisimos inaugurar igual para que ya esta tarde los chicos puedan estar jugando, si el tiempo lo permite. Es que los chicos lo deseaban, ya miraban, dicen, ¿cuándo está la plaza lista? Vos fíjate, Cristian, gracias a Dios, y no lo digo por esta gestión, por gestiones anteriores, gracias a Dios venimos con una ciudad dinámica que en materia de obra siempre tiene frentes abiertos. Entonces, poner una fecha con anterioridad no es casual, no es común en nosotros, porque después no sabemos si llegamos, porque te juegan las condiciones climáticas, la disponibilidad de una obra, de la otra. Estamos con muchos frentes abiertos, con muchas actividades. Hoy los jardines tuvimos que trasladarlo, la actividad del Teatro de Jardines a Casa del Bicentenario. El otro fin de semana vamos a estar con el Cultura para Todos, donde ya tenemos más de 130 artesanos de todo el país que van a estar visitando la ciudad de las parejas, empezando a trabajar ya por lo que va a ser la próxima edición de la Fiesta PYME. En el medio vamos a tener Día del Niño, Día de la Primavera, distintos eventos. Ya tenemos, cuando compramos algunos de los juegos de esta plaza, porque algunos se restauraron, otros se compraron, pero también aprovechamos y compramos los aparatos de gimnasia saludable, como se le llama, para el sector de Plaza 1232, y ahora se tiene que poner a armar todo eso, y después le tocará a lo mejor a la plazoleta que está al lado de Bomberos, entre Bomberos y el Consejo, que también la queremos poner en condiciones. Y bueno, en fin, a eso agregarle todas las obras que hay en marcha de la ciudad. Muchas veces uno pone una fecha y los empleados son los mismos y tienen que ir de un lado para el otro en distintas obras y no se llega. Pero bueno, es el desafío que tenemos todos los días. Ojalá lo podamos mantener, este nivel
de obra, de actividades, porque realmente le hace a una oferta que tiene la ciudad, pero también le hace a una dinámica que tiene la ciudad. Marianela, a grandes rasgos, en la descripción de esta remodelación de la plaza vamos a encontrar los juegos para los niños menores de 10 años, lugares de esparcimiento, un bebedero, de todo, digamos. Sí, sí, la idea es que la familia venga a pasar la tarde o la mañana, o cuando el horario en que ellos quieran venir, que vengan a pasar un lindo momento. Y bueno, y sí, tenemos toda la parte de juegos, pero también tenemos un bebedero, porque ahora hace frío, pero en verano los chicos les gusta tomar agua y es necesario, y también bicicleteros para que puedan dejar allá en el fondo del terreno, de poder dejar sus bicicletas. Está bastante equipado. Para que cuidarla, que la cuide. Sí, lo único que le pedimos a la sociedad que lo cuide, porque es de todos, y esto se hace con mucho esfuerzo, de todos. Así que la idea es ir, como comentó Horacio, reformando todas las plazoletas y todos los espacios de la ciudad. Pero necesitamos la colaboración de toda la ciudad, de toda la sociedad. Lo decía el otro día, hablaba con el intendente de Granadero Baigorria, Carlos Maglia. A la entrada de la ciudad, yendo desde Rosario a Granadero Baigorria, están arreglando todo un parque público grande, y tiene un solo cartel grande que dice: es público, y si es público es de todo. Creo que refleja en sí eso, y bueno, yo no dudo de los chicos que vienen a jugar. Lo que queremos es que no sea un lugar que lo destrocen al corto plazo, al mediano o al largo plazo. Que se cuide. Gracias, intendente. Felicitaciones. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, y bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a los empleados municipales, a Matías Colman en nombre de toda Estrellas Amarillas, y a la familia de Adriana Rosso y Fernando Garman. Muchas gracias.